Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Señales. Como siempre, estamos por aquí todos los lunes para ofrecerte un programa esotérico, místico, lleno de símbolos sobre tu futuro a través de tu signo zodiacal, tarot, astrología, tus preguntas. Tenemos de todo para comenzar súper bien la semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido? Me imagino que ya estás rumbo al trabajo, empezar ya de una vez tus actividades. Y estamos para acompañarte, para que empieces muy bien informada, informado sobre los movimientos celestes y lo que viene para ti a través del tarot. Escríbenos tus preguntas, porque Zoraidita está recontra concentrada ahí viendo, escogiendo las preguntas. Zoraida, ¿cómo estás? Bonjour, mon coeur. Qué rico chocolate que te estás comiendo, Zoraida. Tan temprano, ya terminé, ya terminé. Muy buena idea. Te he visto, ¿ah? Te has comido varios. No, eran tres chiquitos. Ah, ya, tres chiquitos, eran un chocolate de tremendo tamaño. No, mira, qué exagerado, por Dios. Tres chocolates chiquitos, ya. ¿Qué va a decir la Geraldine, cara? El público, ¿qué va a decir? Qué horror, qué horror. Que nos traigan chocolates, ¿sí o no? Acá, claro. Quiero un camaná, ¿cuál es el número? Para que, por favor, quien quiera traerle a Zoraidita unos chocolatitos. Okay. Y que me los comparta, por favor, la dirección aparecerá en cualquier momento aquí abajo, por favor. Menos mal que no escuché. ¿Cómo estás, Zoraida? Muy bien, muy buenos días, Jan. ¿Todo bien? Bien. ¿Todo feliz? Muy bien, sí. Genial. Empezamos de una vez con los tránsitos. Por favor. Excelente. Vemos entonces los tránsitos astrológicos de la semana. Bueno, aquí tenemos la luna. En el signo de Piscis se encuentra muy cerquita ya Neptuno. Habrá, por lo tanto, una conjunción luna-Neptuno. Esto quiere decir que podemos estar como con la ensoñación pisciana, de repente idealizando a la gente, idealizando un poco las situaciones, muy inspirados, aumenta la compasión, esta necesidad de contacto o con Dios o con los ángeles, prende velas, de repente haz meditación, escucha música relajante, porque hay como un aspecto, vamos a decir, bonito para comenzar la semana a nivel espiritual. Y también para agendar en adelante, las cosas van a estar muy ordenadas, por lo menos la mente va a tratar de estar, de ordenar todas las cosas que de alguna forma han estado dispersas, los tiempos, la agenda, muy bien estructurada. Mercurio desde un signo de Saturno, aspectado por sextil con Saturno mismo. Entonces la mente, digamos que Mercurio también categoriza, encajona y rotula todo en aspectos con un planeta que tiende al orden y a encajonar las cosas en el tiempo como Saturno, permite que esto se haga de una manera precisa, detallada, positiva. La agenda la vamos a tener más ordenada que nunca. Un aspecto importante a considerar en la semana es evitar la idealización en el amor. Sí, porque tenemos a la Venus en trígono a Neptuno. Excelente momento porque te me vas a enamorar. Te vas a enamorar. Esta semana sales con alguien y te vas a enamorar. Pero hay que evitar esto que tiene Neptuno de idealizar. Hay que controlar eso. Bien, quiero mostrarte mis cartitas el día de hoy. Pónchame, por favor, Michita, mis cartas. A ver, ahí están. Es un rider. Pero es un rider especial porque entre que tiene así como que medio cobrizo alrededor. Y este fondo, ¿cómo decirlo, Zoraida? Así medio sepia. Sepia. ¿Así se le dice? Sepia. Sepia. A sepia. Me parece así como que bonito. Lo veo así como medio pergaminoso, ¿no? Yo soy más chusco para decir las cosas. Pero me parece súper bonito porque, claro, es clásico. A mí me encantan los riders. Los tengo de todo tipo, de dorado, blanco, de todos los colores los tengo. Bien, vamos a ver qué le dicen las cartas de este tarot para el primer signo del zodiaco. Barajemos, concéntrate tú si eres de Aries. Piensa bien en lo que quieres saber y que el tarot llegue a la profundidad de tus preguntas. Vamos a ver qué le dicen las cartas para este signo del zodiaco regido por Marte, planeta de la guerra. ¿Qué tiene para ti esta semana, Aries? Aries, aparece la carta del éxito. Me parece que vas a enfrentar situaciones que de repente la semana pasada no resolviste y esta semana se resuelve todo. El triunfo del 6 de bastos te acompaña y es importante que te manejes, que controles tu carácter y que de repente te sepas manejar particularmente con personas de poder, porque podrías cruzarte con alguien con tu genio, con tu temperamento y esto de alguna forma generar ciertas rivalidades. Hay mucha competencia en el transcurso de esta semana y gente de poder que va a querer competir también quizá contigo. No trates de imponerte. El problema es que tú quieras estar esta semana en tu trono, dirigir, comandar, reafirmarte, imponerte. Esa voz de mando que se te salga de control, que actúes ya no con autoridad, sino con cierto autoritarismo. Porque ahí te podría venir la noche de la luna.
Ahí podrían aparecer los enemigos, las intrigas, de repente las envidias, estas conspiraciones de personas que quizá no estén finalmente a tu favor. Todo esto lo vas a poder evitar si evitas esa actitud negativa del emperador en obstáculos, si evitas tener el control de todo. A ti te va a ir muy bien, tú arrancas bien la semana. La cuestión es simplemente que evites luchas de poder para que todo pueda estar mejor. En el ámbito personal o amoroso, te veo tan concentrado en tu trabajo que te puedes estar alejando de una persona que es importante en tu vida. Y esta semana esta persona podría como que ya no llamarte, de repente no se está comunicando mucho, se ha distanciado un poco, dice el 8 de copas, te ha dado un poquito la espalda. Tú busca recuperarla, busca recuperar su cariño y su atención. Número de suerte, el número 4. Veamos entonces qué le dicen las cartas de este tarot para un signo que tiene que ver con Tauro. Tauro, un planeta en donde se exalta la luna. Los Tauros son muy intuitivos, muy perceptivos, cocinan muy rico, comen muy rico también. Vamos a ver qué le dicen las cartas para Tauro. Tauro, aparece el As de Oros. Va a ser una semana positiva para ti porque vas a comenzar una actividad nueva. Hay proyectos que van a funcionar muy bien en la semana. Incluso podrías llegar a tener la posibilidad tú misma o tú mismo de iniciar algo. Es posible también que te lo propongan porque aparece una persona proponiéndote algo. Tú vas a evaluar mucho esta posibilidad de empezar un proyecto con una amistad. Yo creo que una amistad tuya quiere empezar algo. Quiere iniciar un negocio, es alguien que quiere iniciar algo, te va a proponer hacerlo contigo, pero creo que vas a analizar y vas a decidir no aceptar esta propuesta que viene para ti. Posibles viajes cortos se aplazan, se paralizan, se posponen para otro momento, y sí te veo comenzando algún tipo de proyecto importante. Si de alguna forma tienes que tratar de buscar personas, no te paralices en el pedir ayuda, porque lo puedes hacer y a ti te conviene solicitar apoyo para que todos tus proyectos puedan avanzar. En el aspecto sentimental hay una predisposición a notar de parte de la persona que te interesa cierta tendencia tóxica. Puedes sentir cierta tendencia a la manipulación, a querer el control, a buscar dominarte, quizá enredarte con algo para manipular. Y yo veo que tú te vas a dar cuenta y vas a querer cortar. Como que hay una tendencia a la distancia que vas a querer marcar. Tú vas a actuar desde el cerebro, desde tu inteligencia, desde tu aspecto racional, y desde ahí vas a darte cuenta que quizá la actitud de esta persona por celos o por inseguridades puede no ser quizá la correcta. Mentiras que salen a flote, que se vienen tejiendo desde la semana pasada, situaciones que quizá te hacen sentir que el vínculo que estás viviendo es relativamente tóxico. Sale a la luz otras cosas que estaban como en sombra dentro de esa persona o quizá dentro de ti. Si no es esta persona, eres tú. Pero, y si no tienes a nadie, esta semana aparece un tóxico, una persona que te va a tentar y tú vas a tener que darte cuenta si eso es lo que tú quieres en tu vida. Esta semana es decisiva porque vas a darte cuenta si te conviene manejar situaciones o relaciones tóxicas, apasionadas, pero que no convienen para nada. Cortas con lo negativo, te liberas de cadenas emocionales que no son favorables. Número de suerte, el número 1. Hablemos del siguiente signo del zodiaco, regido por Mercurio, un planeta que multiplica todo, por eso que este signo también multiplica sus aficiones, a veces los amores, porque todo signo mutable tiende a multiplicarse, así como que se divide en varios, en los intereses, los amores, todo lo multiplican a veces, no siempre, pero es la tendencia, también le pasa a Sagitario. Atención para Géminis. Géminis, esta va a ser una semana de cambios, de repente un poco radicales. Ya hay algo que venía muriendo en tus planes. Ya hay situaciones que de repente tú desde la semana pasada venías diciendo que esto ya no funciona. Y por fin se van a dar los cambios. Bastante abruptos, de repente muy estructurales. Es como que vas a tener que cambiar de trabajo, de repente decirle chao, adiós, algún tipo de proyecto, pero que ya venía muriendo. Es que en realidad ni siquiera te va a sorprender tanto. Va a parecer abrupto todo. De repente esperabas que esto demore un poco más. Pero va a ser estructural, muy profundo el cambio. Y al final productivo, porque veo que luego te vas a juntar con otras personas y vas a darte cuenta que estabas perdiendo contactos, que estabas perdiendo alianzas con otras personas. Hasta te pueden proponer a cierre de semana alguna especie de sociedad que va a ser altamente productiva luego de este cambio. En el ámbito sentimental,
esa persona es muy sensible, no le puedes decir cosas que no son reales. Fíjate bien lo que propongas porque esa persona se interesa mucho en ti, pero no le puedes decir algo que no es verdad. Fíjate bien en lo que vas a expresar en el amor. Número de suerte, el 1. Bueno, si deseas saber más de tu destino, te invito a ingresar a jansandoval.com. Consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Y si deseas una consulta conmigo, puedes comunicarte al 972709222 para cualquier información. Nosotros continuamos con un signo de gran sensibilidad. Esto de la sensibilidad del cáncer en realidad es como romantizar al signo. Vamos a ser sinceros, caracho. Los cáncer es el signo en donde Marte experimenta caída. O sea que cáncer, si tú ahí como que le machacas, ¿no? Lo hincas, es un mono con metralleta, dispara mal. ¿Tú has visto algún cáncer molesto? Son terribles, mejor córrete. Porque explotan feos, no administran su ira, pelean. El asunto era con el aquí, pelea con el allá, que no se controlan, no se manejan bien. Así que hay que tener cuidado cuando te pelees con una persona de cáncer. ¿Tú, Sarita, has hecho con una persona de cáncer? He visto con... Fuerte, ¿no? Pierden los papeles, después creen que no, porque no, yo no peleo con nadie. Es que hay que comprarse más espejos en la casa, amiga, amigo de cáncer, porque en realidad sí se le sale el asunto bien, bien fuertecito. Veamos qué le dicen las cartas para este signo del zodiaco. Atención, cáncer. Cáncer, esta va a ser una semana dinámica de algunos viajes para ti y una decisión importante que debes de tomar. Creo que vas a definir algo radical. Yo creo que tú has querido viajar. Mira, si no es un viaje, es un desplazamiento al extranjero, de repente salir de Lima, aventurarte en un proyecto, estás que quieres hacer como algo riesgoso. Y estabas emocionada, de repente con ánimos, ya sí, me voy de viaje, me salgo del país, me compro este pasaje, me voy a Cancún, me meto en este proyecto, arriesgo con este dinero, sí, con todo. Ya, ahorita te está dando la duda. Recién estás pensando, ¿me va a convenir? O sea, recién ha aparecido un interrogante en tu cabeza, vas a analizar, recién es como frenando un poco este ímpetu que te hacía pensar que sí y posiblemente cambies de planes. Semana para evaluar situaciones aventurosas y cortarlas. Con respecto a la parte sentimental, hay una persona que te está ilusionando. Yo creo que es una persona que figura más como amistad. Sale la carta de la estrella. Pero tú ya estás como que disparándote por los cielos, dejando que tu corazón y tus sentimientos se entremezclen poéticamente en una situación sentimental que actualmente es más utópica que real, pero de alguna forma también con la timidez del paje de copas que interioriza más que expresa, vas a quedarte con esta sensación. Si te interesa a alguien y si los pasos van como que los dos a la vez, bacán, porque creo que la cosa va a estar bien interesante, muy bonita, muy sentida, muy real. El paje de copas, todos los pajes en el tarot traen mensajes, el de copas trae mensajes de amor, mensajitos, jajaja, jijiji, no sé, compartiéndose memes, riéndose, muy bonito. Pero si aún es tu amigo y tú estás ilusionándote demasiado, fíjate bien si esa ilusión es correspondida o no. Número de suerte, el 17. Hablemos de otro signo del zodiaco que tiene mucha, mucha fogosidad, los leos necesitan brillar siempre, ¿no? Vamos a ver qué le dicen las cartas, que tiene este color medio doradito porque parece que es una carta que le han hecho un mes de agosto o finales de julio. Atención para Leo. Leo, esta semana vas a tener que cuidar un poco el presupuesto porque veo que vas a tener un tema económico que resolver. Hay tensiones con dinero, de repente ni tensiones porque debas plata, pero sí de repente porque tengas que aclarar un tema económico con alguien que no está de acuerdo contigo respecto a una cifra que se había pactado y esta semana pueden surgir las diferencias respecto a este punto por no haberlo aclarado bien, diferencias que al final de repente te pueden traer a ti factura, quiere decir la otra parte puede ganar en su punto de vista, fíjate bien que haces con plata en el transcurso de esta semana, no te pelees con nadie, no actúes de una forma autoritaria. Cualquier tipo de conflicto, tensión, exabrupto que tengas con la gente el día de hoy o en el transcurso de la semana, dice el 8 de espadas, interfiere al final en tus proyectos laborales. Te puedes restar ayuda. Te puedes pelear con esa persona que hace mucho por tus negocios o por tus proyectos. Entonces no generes disturbios ni tensiones para que no se te bloqueen los proyectos que estás haciendo. Y en el ámbito sentimental, qué bien te veo, qué bien apareces al final, luego de esa experiencia sentimental en la que terminaste tan herida o tan herido.
estás recuperándote. Yo creo que es importante a veces vivir situaciones difíciles, no porque sean beneficiosas, obviamente para el ego no, pero la madurez que deja el dolor, el crecimiento que desde adentro uno siente, luego de haber pasado por lágrimas y situaciones penosas en la vida, es que no hay forma de compararlo. Cuando tú te recuperas de un mal momento, te quedas tan bien y creo que estás sacando eso, esa madurez, ese atractivo que ya no es solo ni físico, sino espiritual y energético. Esta semana te vas a sentir bien si estás solo, estando solo, si estando con pareja, resolviendo con madurez tus conflictos sentimentales. Número de suerte, el 9. Hablemos del siguiente signo del zodíaco regido por Mercurio, que se encuentra justamente ingresando al signo de Capricornio, aspectado por Saturno. Por eso que los Virgo y los Géminis van a estar con agendas bastante ordenadas y reflexionando mucho. Vamos a ver qué le dicen las cartas para el signo de Virgo. Virgo, esta va a ser una semana de bastante trabajo para ti. Al parecer te hacen algún tipo de propuesta, proyecto laboral nuevo que ingresa a tu vida y que va a ser extraordinario. Te va a traer bastantes resultados. Empiezas la semana con mucho trabajo, sudando la gota gorda del 9 de bastos, desconfiando y estando muy alerta de las personas que te rodean. Creo que tú no te sientes bien con tu entorno. Posiblemente estés pensando en que te están atacando, que te están haciendo de repente una jugada sucia. Estás como muy alerta. Siento que estás esperando que el enemigo haga algo al final para reaccionar, pero no te va a pasar nada, así que baja la guardia. Y veo que vas a tener alguna propuesta de una persona que quiere trabajar contigo. Es una propuesta bien favorable. En el ámbito sentimental, un conflicto bastante fuerte te ha alejado de una persona que tú quieres mucho, pero en el transcurso de estos días esta persona vuelve a aparecer con la seguridad de recuperarte. Número de suerte, el 1. Bueno, tenemos nosotros siempre un espacio en señales para ti. Cuéntame, Zoraida. Así es, Jan. Empezamos con las preguntas y primero con Alexandra Pinedo, del signo de Tauro, del 6 de mayo del 2003. Ella te dice, la empresa donde trabajo me pondrá en planilla y especifica, soy practicante. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ella es Alexandra Pinedo, trabaja en una empresa. Ella es del 6 de mayo del 2003. Vamos a ver si sí, Alexandra Pinedo la van a poner en planilla en la empresa en la que ella actualmente está trabajando. Vamos a ver, consultemos al tarot. Alessandra Pinedo logra estar en planilla en la empresa en la que actualmente, esta me gusta, en la que actualmente ella trabaja. Ver. No me lo define momentáneamente. Bueno, yo creo que no. Al parecer no. Me parece que tú vas a estar, de hecho, bastante tiempo ahí, pero no veo exactamente que te quedes en planilla. Te puedes ir en un tiempo relativamente corto, no sé si todo el 2024, pero te veo otra actividad laboral más adelante. A ti te va a ir bien, pero de repente esta empresa es tu punto de partida. No es en donde vas a consolidar. Bueno, muchísimas gracias. Si deseas saber más acerca de ti o de tu destino, ya sabes, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot, personas empáticas con una intuición desarrollada, con mucho conocimiento sobre la baraja del tarot, que puede ayudarte a aclarar las dudas que tengas. ¿Quieres saber lo que piensa esa persona de ti? Ingresa a jansandoval.com, consultas en línea y te lo diremos. ¿Deseas que yo te lea el tarot? Puedes comunicarte al 972709222 para cualquier información. Bueno, nosotros ingresamos al terreno de los nacidos bajo la influencia de Venus. Vamos a ver qué le dicen las cartas del tarot para los que están con la influencia de exactamente la cuadratura de Venus con Neptuno. Libra, tienes que tener cuidado de dejarte llevar por esta esfera neptuniana de ilusión y autoengaño. Esta semana se perfecciona la cuadratura Venus-Neptuno. Tienes que estar atento con tus ilusiones, mejor dicho, con lo que las expectativas, porque te puedes ir por la estratosfera y por ahí que no es. Entonces tienes que estar muy, muy consciente del piso que estás ahí pisando y no salirte de él, mirar la realidad sobre todo, no te dejes llevar por fantasías neptunianas. No, pero vamos a ver cuál es la opinión del tarot al respecto y sobre tu semana.
Atención para Libra. Libra, esta va a ser una semana donde haces algún tipo de corte o ya lo has hecho. Parece que queda atrás una etapa negativa a nivel laboral. Da la impresión que has cortado, vas a cortar con gente negativa por el 5 de espadas, personas que te han hecho bastante daño. Creo que has tenido algún enemigo, alguna persona que te ha querido sacar de juego. Pero ahora vas a tener un nuevo proyecto por el cual vas a luchar y es en un terreno completamente nuevo. Tú vas a experimentar una etapa laboral totalmente diferente. Vienen proyectos muy inspiradores en donde te va a ir genial. Con respecto a la parte sentimental, veo que vas a sentir algo muy intenso por una persona que vuelve a tu vida y una persona que reaparece. Pero también de repente las situaciones vuelven a ser las mismas, como un círculo vicioso. No lo permitas. Tú vas a tener esta semana sentimientos muy profundos por alguien que también siente lo mismo que tú. Pero si cometen los mismos errores, es regresar a algo que tú ya has vivido. Es como volver a ver Titanic. Al final sabes que se hunde el barco. Entonces es importante evitar caer en situaciones que sabes cómo van a terminar. Ese reencuentro vale la pena, medítalo bien. No solo te emociones, te evalúa si vale la pena. Número de suerte, el 10. Hablemos del siguiente signo, regido por Marte, el señor de la guerra. ¿Qué le dicen las cartas del tarot a uno de los más intensos del zodiaco? Atención para Escorpio. Escorpio, esta va a ser una semana muy positiva. Salen cartas de amor para los Escorpio. Da la impresión que queda atrás una etapa que ha sido negativa en tu vida. Pasas a aguas más mansas, dice el 6 de espadas. Atrás quedan aguas turbias de conflictos, viajes, posibilidades de repente para concretar un viaje importante en la semana. Y esa persona que te ilusiona, Escorpio, de alguna forma va a estar muy cerca a ti. Nuevos inicios a nivel sentimental, amores que comienzan en tu vida. Muchas personas del signo están por comenzar pronto una relación sentimental nueva y es con esa persona que te ilusiona tanto. Aprovecha esta situación. Con respecto a la parte profesional, veo que vas a tener la oportunidad, Escorpio, de iniciar un proyecto nuevo. Algo comienzas, pero tiene un sustento económico y profesional extraordinario para ti. Es una semana súper buena para el signo, porque tanto en lo sentimental con respecto a esta persona que te ilusiona y tanto en la parte laboral con tus proyectos, vas a tener etapas para comenzar, inicios favorables. Cuando los haces se juntan, decían los gitanos, son bendiciones que uno recibe del cielo. Esta semana tendrás como una bendición y un nuevo inicio que viene desde arriba. Número de suerte, el 17. Hablemos ahora del siguiente signo del zodiaco, regido por Júpiter, el planeta de la expansión, que está en Tauro en este momento. Vamos a ver qué le dicen las cartas para los Sagitario. Sagitario, empiezas la semana con cierta angustia. ¿Qué está pasando por tu mente que no te está dejando pero ni dormir? Hay una fase en la mente, está el neocórtex, que es esta parte inteligente, la parte racional, y el cerebro más profundo, que es el cerebro reptiliano, que tiene que ver con los instintos de defensa, que esos instintos que te dejan como paralizado o sensación de pánico. Eso yo veo acá, que se te ha despertado esa parte del cerebro, ¿no? El hipotálamo, la glándula. Veo que vas a tener mucha sensación de angustia. Creo que hay miedo de que alguien te estafe, de que alguien te engañe, de que esa persona esté jugando contigo y te deje en la calle. No sé si es laboral, económico, una estafa, un engaño, una plata que alguien no te está devolviendo. Sientes que alguien te está palabreando y esto te puede llevar a tomar decisiones muy radicales. Controla tus inseguridades porque esas situaciones no van a suceder así. Si hay periodos laborales que van a acabar, no sé si también te está preocupando porque hay un proyecto que sientes va a terminar. Definitivamente hay una etapa que va a terminar en la parte laboral, pero es para que comience otra nueva. Y si desconfías de esta persona que te está prometiendo negocios, pues toma la decisión de dejarla, porque probablemente tu corazón te esté dictando que no sea la persona correcta. Y en lo social veo eventos, veo reuniones y una persona que vas a conocer dentro de la esfera social, probablemente en una reunión con amigos, con ella te va a ir genial. Es una etapa de estabilidad en la parte sentimental con nuevos amores que debes de aprovechar. Número de suerte, el 1. Bueno, nosotros regresamos al bloque de preguntas. Cuéntame, Soraya. Así es, continuamos ahora con la pregunta de Milagros 11. Signo de Leo, del 4 de agosto de 1980. Y te pregunta, ¿seguiré trabajando en la concesionaria en la que estoy o harán cambios?
excelente pregunta, súper clara. Vamos a ver entonces la pregunta de Milagros Ponce. Ella es del signo de Leo, nació el 4 de agosto y nos pregunta si ella va a seguir trabajando en la concesionaria en la que se encuentra o habrán cambios. Pensemos en Milagros Ponce, consultemos al tarot. Milagros Ponce seguirá trabajando en la concesionaria en la que actualmente está o habrán cambios. A ver, ¿qué sale? Mili, me parece que van a haber cambios. Ya tú me estás preguntando que parece que es algo que está sonando alrededor. Hay algunos cortes, tiene que ver con una figura femenina que ingresa a tener poder y sí me parece que es un aspecto desfavorable para tu economía o para ti. Yo creo que cierras ciclos dentro de esta empresa. No te puedo decir el mes, pero tampoco están como que a lo lejos. Y luego de este corte, posterior al corte, 3 meses luego de, empiezas otra etapa que sí va a ser más luchada, pero más positiva a la larga también. Entonces, cierra ciclos en esta empresa. A partir del corte, cuéntate 3 meses para que comiences un proyecto que con mucho lucho y mucho esfuerzo te da buenos resultados. Pero si hay cambios y tienen que ver con el ingreso de una figura femenina que va a quitarte bastantes ventajas a ti y a un grupo, de gente. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabes, si deseas saber más, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Y si deseas que yo te lea el tarot, puedes comunicarte al 9727-09222 para cualquier información. Podemos también ver tu carta astral, tus direcciones, tu revolución solar. Acabas de cumplir años. Siempre es importante hacer una chequeadita a la revolución solar, puesto que es la carta anual. A veces se interpreta de manera independiente a la natal y no. La técnica es interpretar ambas a la vez, junto con las primarias, las secundarias, todas las direcciones en la carta, para que uno tenga una idea clara y concisa cómo nos viene el año. La revolución solar no se interpreta de una forma individual, no es una rueda aparte, no es como una cosa aparte. Tiene que ver con todo el sistema astrológico para saber cómo viene el año para ti. Bien, hablemos del siguiente signo zodiacal que dicen las cartas del tarot para el signo de Capricornio. Capricornio, como viene esta semana. Signos de Saturno. Capricornio, me parece que tienes una idea en la mente que va a ser genial. Veo que vas a tener inspiración, proyectos nuevos y de alguna forma la posibilidad de empezar una ilusión. Veo una ilusión para ti. Cortas con personas o situaciones negativas y vas a darle la oportunidad a alguien nuevo. Hay una ilusión que comienzas en tu vida. Hay la esperanza de volver a vivir un amor, de volverte a ilusionar. Ahora todo está más en tus manos, pero las posibilidades en el transcurso de esta semana de empezar algo y disfrutarlo en el amor están completamente dadas para ti. Pero tienes que ser muy definido en esto, Capricornio, porque tienes que cortar con algo o cortar con alguien para comenzar este nuevo amor, esta oportunidad que la vida te va a llegar a dar. Hay opciones en el transcurso de esta semana favorables para la vida sentimental. Y con respecto al tema laboral, luego de un periodo de estancamiento, te hacen algún tipo de propuesta de trabajo que podría ser el inicio de una etapa más estable para ti. Es posible que analices la opción de cerrar algún tipo de acuerdo, pacto, convenio, contrato a cierre de semana que será muy favorable. Puedes comunicarte con una persona que tiene poder y que confía mucho en ti para que de alguna forma inicies con esta persona algún tipo de contrato, pacto laboral que va a ser estable y positivo en tu vida. Semana ideal para los convenios, para los contratos, para los pactos, para los acuerdos, las alianzas laborales y las situaciones que dan fijeza y estabilidad. Si enseñas, si tienes que ver con maestría, si haces consejería espiritual, te dedicas a la lectura del tarot o eres psicólogo, psicoanalista, es una semana positiva porque hay alta consulta. Número de suerte, el número 5. Continuamos con el siguiente signo del zodiaco que le dicen las cartas del tarot para los nacidos bajo el signo de Acuario. Acuario marca el trabajo satisfactoriamente bien. Vas a tener trabajo y vas a sentir que los resultados del mismo van a ser bastante favorables para ti.
pero tienes que evitar que a cierre de semana confiar en alguien que podría fallarte un montón. Hay alguien que podría luego no cumplir con su palabra. Puedes tener en el transcurso de este fin de semana alguna especie de decepción respecto a una persona que puede fallarte o con dinero o con algo que es importante para ti. Mucho cuidado con eso. En el ámbito sentimental, tienes deseos de cortar con alguien que tú sientes no es completamente libre para ti. Hay una situación de quizá estancamiento, estás sintiendo que esa persona se frena porque tiene que resolver sus problemas familiares, no sale contigo porque tiene que resolver problemas en casa, porque tiene que resolver problemas en el trabajo. Es alguien que frustra un poco porque siempre tiene un tema ahí que lo estanca, que lo engancha, que no lo deja libre, que no lo deja hacer. Encima tiene mucho estado de renuncia, ¿qué puedo hacer? Es que no puedo salir, pero es que es mi hija, pero es que es mi madre, pero es que ese... Y tú ya quieres cortar, tú ya quieres decir, no, es que no puedo más, es mejor que lo dejemos ahí. Controla tu carácter, maneja tu estado de ánimo, tus ideas, que a veces son un poco fijas, y dale tiempo porque esta persona, a pesar de no poder momentáneamente verte o entregarse como quisiera, siente mucho por ti. Número de suerte, el número 12. Cerremos este bloque de signos con uno de los más profundos del zodiaco, muy poéticos, siempre muy inspirados. Actualmente están pasando por un momento de prueba algunos de ellos, especialmente los del primer decanato, por el lento tránsito de Saturno sobre su signo. Veamos qué le dicen las cartas del tarot para las personas nacidas en el signo de Piscis. Piscis, esta va a ser una semana donde podría haber cierta dispersión con respecto a tus proyectos y ahí tú tienes que tener un poco de cuidado. Tú no te puedes de repente como que desprender por la carta del loco, olvidar, ya lo hago después, desprenderte de tus proyectos, de tus actividades porque te puedes desordenar. No solo desordenar, siento que te podrías pelear con algunas personas de tu círculo laboral por dejar algunos pendientes. Si surgen estos problemas, dice la carta del 8 de bastos, serán como ventarrones que se resuelven pronto. Y en el aspecto sentimental, aquí sí hay que tener un poquito de cuidado. Te veo peleando, cortando con alguien. Evita tensiones. Evita ser inflexible. Mira, no es tu naturaleza. Lo más flexible que puedas esta semana. Y si tienes un tema importante por resolver con tu pareja, es mejor que lo pospongas unos días más. Número de suerte, el 22. Bueno, si deseas saber más, ya sabes, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Nosotros somos un grupo de especialistas en las cartas del tarot que espera por ti. Una consulta conmigo, puedes comunicarte al 9727-09222 para cualquier información. Que tengas una semana extraordinaria. Come mucho chocolate. Te veo el próximo lunes. Chao.